Buenos días, ya veis que tenemos cielos prácticamente despejados, solo algunos cirros enmarañando el cielo y de poca importancia, muy finos. Y unas temperaturas de 24 grados ya camino de los 25. Aquí os dejo los datos actuales, como siempre. ¿Qué es lo que esperamos de cara a las próximas horas? Bueno, pues voy a enfocar hacia la Ibérica Riojana porque tenemos. A ver si lo podemos ver ahí. Y ahí, algo de nubosidad de evolución. El viento en altura todavía no se ha fijado de sur, pero lo va a hacer en las próximas horas. Con lo cual hay dos posibilidades de cara a la tarde. Lo que yo espero es, dentro de estas dos posibilidades, o bien tenemos algún chubasco tormentoso, en la Ibérica seguro que va a ocurrir, pero me refiero a esta ubicación, es posible que nos alcance algo de tormenta esta tarde, o bien que role el viento y entre el cierzo. Vamos a esperar a las próximas horas para ir definiendo con más claridad qué es lo que puede ocurrir, pero no es descartable que hoy tengamos tormenta y en caso de no haber tormenta, pues posiblemente entre el cierzo y la tormenta se quede más a la parte oriental. Así que vamos a ver qué ocurre finalmente. Las temperaturas, como ya estaba previsto, en claro ascenso. Pues es ahora cuando alcanzamos la máxima del día y también de la semana. Hoy hemos alcanzado el tope de temperatura máxima. Tenemos los cielos despejados, pero para las próximas horas me reafirmo en lo que he dicho en anteriores cortes. Es decir, creo que tenemos posibilidad de tormenta, de amagos tormentosos y que posiblemente se vayan a originar en esta ubicación un poquito más hacia la parte más oriental. ¿Por qué? Porque también va a entrar por el noroeste el cierzo. Veremos de aquí en unas horas cómo las nubes bajas van saltando, típico de esta zona, la Sierra de Cantabria y la Sierra del Codés, con el consiguiente descenso de las temperaturas. Así que en las próximas horas yo espero que el viento gire a noroeste, que tengamos nubosidad de evolución y algún amago tormentoso que quizás podamos reflejar a través de la cámara. Pues lo más destacado del día ha sido las altas temperaturas. Hemos rebasado los 30 grados. Hoy era el día más caluroso de toda la semana. Mañana habrá un descenso de las temperaturas. Pero primero os dejo, como siempre, todos los datos recogidos hoy. Bueno, hemos tenido un día con cielos bastante despejados. La nubosidad de evolución ha aparecido a última hora, tal como hemos podido observar a través de la webcam. Pero no ha llegado a romper lo suficiente como para formar algún amago tormentoso. Aún así, a lo largo de esta madrugada no sería descabellado que podríamos tener alguno porque los modelos están un poco erráticos. Y en estos momentos ha refrescado un poco porque, como se puede ver, se ha fijado el viento del noroeste. Ya hemos visto también a través de Twitter, por lo que he colgado,
que ha saltado el cierzo, sobre todo por la Sierra de Cantabria, la Rioja Alta, también nos ha alcanzado aquí. Y bueno, ya de cara a mañana, ¿qué es lo que esperamos? De cara a mañana lo que esperamos es un descenso, claro, de las temperaturas. Esto será lo más significativo. Y quizás tengamos algunos chubascos por la Ibérica. Nubosidad que será de tipo más bien bajo, por ya tipo de retención, nubosidad y retención, tipo medio, tipo bajo más bien, y quizás alguna débil llovizna quizás caiga también por aquí, ya veremos qué es lo que sucede, pero lo más probable es que sea por la sierra y sobre todo a la zona norte. Con el transcurso de las horas irán abriendo los cielos por la ribera y las temperaturas, como digo, será lo más significativo, tendremos un descenso bastante significativo.